Hola, soy Cristina de la página 22 sombras de colores. En este tutorial os voy a enseñar a colocar las pestañas postizas, ya sean en tiras o en grupos. Espero que os guste. Lo primero que haremos será aplicarnos una capa de máscara de pestañas. Lo siguiente que vamos a hacer es coger nuestras pestañas en tiras con el utensilio especial para pestañas o con una pinza de depilar. Lo que haremos será coger la pestaña postiza y medirla sobre nuestro ojo. Tenemos que saber que la parte más corta va para el interior del ojo y la parte más larga es para el final. Una vez que la hayamos medido, vemos que tenemos que cortarla. Para ello, por donde tengamos que cortarla, siempre será por el final con una tijera. Ahí va. Lo ve, como podéis ver, esta sigue siendo la parte más corta y esta la más larga. Pestaña y hacerla por cada extremo y hacerle esto. Es para que quede flexible. Vale, ahora volveremos a cogerla con el aplicador para ponerle pegamento. Este tipo de pestaña no trae pegamento, entonces yo os recomiendo utilizar este pegamento de la marca Essence. Lo podéis comprar en Primor, cuando se seca queda transparente, hay otros que quedan negros. Lo siguiente que vamos a hacer será coger nuestro rizador de pestañas y rizaremos nuestras pestañas para que así las postizas con las naturales nuestras se unan. Y ya por último volveremos a aplicarnos un poco de máscara de pestañas para que así ya se unan completamente. Una vez que se nos ha secado el pegamento, este sería el resultado. Ahora vamos a colocarnos las pestañas en grupitos o en manojitos, con ayuda de una pinza. Lo que haremos será coger dos o tres grupitos de pestañas y nos lo colocaremos al final del ojo, para que así quede mucho más natural. Este tipo de pestañas son las que más me gustan, mejor que las de tira, porque las de tira son un poquito también más complicadas de poner. Estas nuestras son muy fáciles, veréis. Una vez elegida la medida que nos vamos a colocar, cogeremos el pegamento y nos pondremos un poco sobre la mano. Ahora cogeremos con la pinza el grupito de pestañas y mojamos aquí. Y así hasta los dos o tres grupitos de pestañas que nos vamos a poner. Una vez que nos hayamos puesto los dos o tres grupitos de pestañas y hasta cuatro grupitos nos podemos poner, cogeremos el rizador de pestañas y uniremos la pestaña postiza con la natural nuestra. Y ahora aplicaremos un poquito de máscara de pestañas. Y este sería el resultado. Para retirarnos las pestañas postizas, nunca debemos tirar de ellas, ya que nos podemos arrancar nuestras propias pestañas. Para ello necesitaremos tres cosas: un disco de algodón,
un desmaquillante de ojos o agua micelar y paciencia. Espero que os haya gustado, no olvidéis suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.